Nos toca des huîtres au champagne et des escargots de Bourgogne. Estoy delante de un bol de caracoles cocidos que hemos cogido así enteros y que hemos cocido en un caldo. ¿Por qué no lo hago aquí? Porque eso necesita ser frío, si no, no hay manera de prepararlos. Hemos hecho un caldo de toda la vida con puerro, con cebolla, con ajo, agua, un poquito de vino blanco y poco más, un poco de sal, pimienta. Y hemos cocido durante 30 minutos estos caracoles que llegaron directamente en su concha. Os explico, en el comercio y según los países donde vivís, no hay caracoles así como tenemos en España o como tenemos en Francia. Se venden en lata, están ya precocidos y las cáscaras se venden aparte en paquetes. Entonces, por ejemplo, en Francia ahora la gente lo compra en lata, no se van a meter a ir a cogerlos crudos y cocerlos, no. Lo compran ya tal como lo tenemos nosotros hoy, por separado. El bicho, la cáscara y luego hacen la preparación que voy a hacer ahora mismo. Voy a apartar esto, voy a coger un bol y primero voy a meterme un guante de plástico para trabajar la mantequilla con la mano. Aquí tengo mantequilla. La base de esta receta es rellenar las cáscaras con una preparación a base de mantequilla, ajo, un poquito de chalot. Almendra. La almendra le da un poco cuerpo a la mantequilla cuando se va a fundir en el horno. Y eso es un anís. Lo mismo que hago por la bouillabaisse o por otra receta, pues este anís va muy bien porque ayuda a la digestión de este plato que es bastante fuerte, que teóricamente es un entrante. Pero muchos franceses que son muy golosos se lo comen de plato principal y abusan un poquito. Aquí tengo sal gorda, pero va a ser para ponerlos en el plato y que no se caigan después. Vamos a empezar. Aquí tengo mi mantequilla. La voy a trabajar directamente con los dedos, así. Voy a poner como una cucharita de chalota picada y una buena cantidad de ajo. Una vez que yo habré integrado estos ingredientes correctamente para que se mezcle bien con la mantequilla, pues yo cortaré el perejil muy fino, lo pondré también y con la almendra. Aquí eso lo vamos a dejar así por el momento. Voy a quitarme el guante. Y vamos a seguir. Un buen cuchillo, perejil plano, perejil árabe, como lo llamamos. Y lo vamos a cortar, picar, finito. Eso es una de las recetas que podemos ver en París, en Lyon, en todas las ciudades de Francia, que sean turísticas, que no lo sean, todavía los franceses comen muchísimos caracoles con esta receta de Borgoña, con ajo y perejil en mantequilla. Eso yo creo que eso no desaparecerá nunca. Claro, si lo dices a un inglés que comemos caracoles, nos mira como si tuviéramos dos cabezas, pero en España se comen los caracoles de diferente manera. Y en tapas, en caldo, en lo que sea, yo creo que a los españoles no les asusta nada comer un caracol este tipo. Los alemanes tampoco comen mucho caracoles. Pero hay pueblos como los nuestros, los latinos, que son más gourmet, que saben comer, que saben lo bueno que es. Y en España la gente le gusta mucho comer, descubrir, aprender y se meten muy bien en otras culturas gastronómicas. Aquí tengo la mantequilla. La voy a integrar. Ya tengo bastante. Y así. Lo que voy a hacer, voy a sacar
unos cuantos, los más gordos, tenéis dos opciones. O lo dejáis así entero, lo que hace la mayoría de la gente, o lo que podéis cortar. Eso que dicen que es el intestino, pero el intestino tampoco es gran cosa, porque al final un caracol lo que come es hierba. Entonces no tiene tampoco cosas tóxicas ni nada. Un caracol normalmente antes de ser puesto en conserva, se deja en un cubo. Bueno, las industrias lo hacen en cubo muy grande, donde los dejan como mínimo una semana solamente con tomillo. Comen tomillo frío, fresco, y le limpian todo el intestino, así que nunca pueden tener problema de toxicidad o eso, porque van limpios por dentro. Aquí tengo mi mantequilla. Voy a añadir ahora la almendra y el pastis, el alcohol, el anís. El anís una gota, ¿eh? Solamente es para ayudar a la digestión, tampoco es cuestión de que sea el sabor más relevante de la receta. Sabor más relevante de la receta, para ser sincera, va a ser el ajo. No hay mucho secreto en esto. Ahora voy a rellenar la concha con esta mantequilla. ¡Oh! Se me sale. Mantequilla viva. No es el caracol, no está vivo, pero la mantequilla sí. Voy a meter el caracol dentro y lo tapo otra vez un poquito por aquí para rellenar. Así. Lo guardo. Voy a coger los más grandes, que son más fáciles. Yo soy un poco perezosa. Siempre voy a lo más fácil. Pues voy a hacer así todo lo que es la cazuela. Tampoco os voy a aburrir llenando todos los caracoles, porque una vez que veis todo, todos lo sabéis todo. Hoy voy a enseñar el truquito para que se queden bien, porque en Francia tenemos platitos específicos para los caracoles. A ver, bueno, no lo encontramos en todos los sitios ni en todas las casas, pero tienen unos huecos y ya se ponen de pie y no se mueven. Aquí voy a enseñaros cómo hacemos cuando no tenemos los platos específicos. Cogemos sal gorda, le ponemos una capa de medio centímetro en el fondo del platito y para que los bichos no toquen la sal, para evitar cualquier accidente de sabor luego, lo tapamos con el papel de aluminio y así, bien, le va a hacer como un colchón de sal y voy a pegar todos mis caracoles aquí, los dejo 10 minutos en el horno y vuelvo y ya nos los comemos y lo veis terminados. ¿Vale? Hasta ahora. Pues ahora tengo ya mis caracoles rellenos con la mantequilla, el ajo, todos los ingredientes y me lo voy a acercar al horno. Horno 160, 170 grados como máximo. ¿Por qué? Porque si no la mantequilla va a rebotar, va a salir y no es el efecto que queremos. Eso se tiene que quedar dentro y lo vamos a dejar 5 minutos. 7 como máximo si tenéis un horno que da un poquito débil, ¿vale? Y volvemos justo después para sacarlos. Unos minutitos y ya comeremos caracoles a la Borgoña. Pues aquí me pilláis con mi paño porque eso quema al salir del horno. Entonces lo voy a sacar ahora con mucha precaución. Y lo voy a poner directamente en un plato. Como podéis ver, no se han rebozado. Se ha cocido perfectamente la mantequilla. Me lo llevo a la mesa y nos comemos eso de entrante.
Pues hoy vamos a hacer una receta un poquito original con ostras. Yo sé que a mucha gente no le gustan las ostras porque son vivas, son crudas. Entonces, tengo una receta para hacerla al horno. La vamos a hacer un poquito de una manera completamente diferente. Y si os gustan los mejillones, pues os gustarán las ostras cocidas porque al final llega a ser casi la misma textura que un mejillón. La diferencia es que son un poquito más finas. Aquí tengo una ostra abierta y cuando, como podéis ver, echa mucha agua. Y eso es lo que nos interesa hoy de las ostras, es que nos den su agüita. Esta agüita la voy a recuperar cuidadosamente y la voy... Ahí, dice cuidadosamente y la echa en el plato. La voy a poner aquí en esta cacerola pequeña, que me voy a acercar, va a ser más fácil. Voy a guardar todas las cáscaras, ¿eh? Porque luego la vamos a necesitar para preparar nuestro plato. Así, quito el bicho y termino de vaciar toda el agua aquí. Vamos a hacer una salsa de champán. Yo cuando digo champán, porque es una receta francesa, si tenéis cava, nos va a dar el mismo resultado, que no hay problema con el vino. Lo que quiero es un vino espumoso, bastante seco, que nos dé el sabor que yo quiero a mi receta. Así. Y así. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a calentar este caldo, esta agua de las ostras. La voy a meter a calentar, voy a guardar esto aquí. Y cuando estará un poquito calentada, caliente, yo le pondré las ostras a pochar. Poco, un minuto o dos. Aquí tengo una sartén en la cual voy a poner a fundir mantequilla para hacer la base de mi salsa. Aquí tengo el champán. Puerro picado, chalota, esos son dos ingredientes que reemplazan a la cebolla, que es un poquito más fuerte, eso es más fino. Mantequilla, huevo y nata para hacer nuestra salsa final con un poquito de limón, pimienta rosa para presentación y ya tenemos todo. Ahora voy con la mantequilla, voy a coger otra cuchara, pues tranquilamente, no voy a poner demasiado porque hay pocas ostras y no quiero hacer mucha salsa. Así. Voy a apartar esto. Aquí veo que el agua de las ostras ya está caliente. Voy a pochar mis bichos directamente en eso. Lo dejaré en el fuego. Os digo, un plis plas, ¿eh? Medio minuto. Aquí tengo más agüita porque siempre rehacen agua. Si la dejáis abierta una hora, os dejan casi un cuarto de litro de agua. Aquí voy a bajar un poco el fuego. Y eso, como podéis ver, vais a verlo después, las ostras se encogen y hacen justamente, se transforman como los mejillones cuando se cuecen. Y aquí tengo chalot. Voy a poner la mitad de mi chalot. Una buena cuchara de puerro picado. Y ahora con una espátula voy a remover esto. Eso tiene que ser pochado, es decir, fuego lento. No voy a abusar, lo dejo así remover. Mis ostras están ya cocidas. Podéis ver el resultado. La saco de aquí, la reservo aquí, porque luego dentro de las cáscaras pondré un poquito de salsa en el fondo y toda esta agua la voy a echar en mi salsa. No tiro nada, ni el agua de las ostras. Ahora vamos a dejar reducir esto a fuego muy lento. Voy a coger otro bol y voy a preparar la salsa completa. Voy a separar las yemas de las claras. Aquí la pongo en el bol.
expander. Estas recetas son recetas de los años 80, cuando hubo los principios de la cocina que llamábamos en aquella época la nouvelle cuisine, la cocina moderna de los años 80, que quería revolucionar el mundo, inventar mil y unas cosas, tanto las espumas como unas cosas, unos inventos. Se empezó a divulgar también muchos productos nuevos, pues estas recetas vienen de allí. Aquí voy a añadir un poquito de nata, porque eso no es una tradición que tiene siglos. En Francia siempre se ha comido ostras, pero crudas, vivas. Vais a preguntar por qué no he puesto sal. Pues no he puesto sal porque las ostras son saladas y el agua es agua del mar que tienen en su cuerpo. Entonces está salada también. Entonces no voy a poner sal, sí que le voy a poner una buena pizca de pimienta. Ahora, pimienta. Así. Aquí esto está que va un poquito. Me cuesta encontrar el punto justo para que se poche, que vaya bastante rápido, pero que no tome color. Está perfecto eso. Y aquí le añado un poquito de limón, de zumo de limón, para darle un toque de sabor un poquito agrio. Bueno, agrio. Ácido, agrio, no sé cómo decirlo, pero que le dé un poquito de sabor, que levante el todo. Y voy a meter toda mi salsa aquí, a fuego lento. Voy a coger la otra espátula para no perder ni una gota de la preparación, que sería una pena. Así. Y voy removiendo bien. Y ahora voy a poner el champán y dejaremos reducir. Así. Como dos cucharas de, o tres cucharas de champán. Tampoco estamos para hacer un cóctel de champán. Eso solamente para alargar nuestra salsa. Vamos a dejar reducir a fuego muy vivo. Y una vez que yo tendré la consistencia que yo quiero, pues iremos a por las cáscaras. Tengo, aquí tenía debajo de mis ostras sal gorda, pues para evitar que se tumban. Luego voy a recuperar esta sal, no vamos a gastar dos veces sal, y la voy a poner aquí y voy a instalar mis ostras para que no se caigan en el horno o durante el transporte hasta el horno. Va a ser una camita de sal gorda que va a permitir apoyarlas bien. Aquí puedo dejar esto. Y ahora está mi salsa casi terminada. No sé si veis la consistencia. Queda muy poco para ser bastante espesa. Podéis ver que eso se parece a un mejillón. Si fuese de otro color, podría ser un mejillón perfectamente. Pues es el mismo sabor, pero mucho más fino. Eso quiere decir que si no tenéis ganas de comprar ostras, que no son tampoco baratas y tampoco lo hay todo el año, pues esta salsa va perfectamente con unas mejillones grandes. La podéis utilizar para eso también, ¿eh? O para un trozo de pescado fino, iría perfectamente para un rodaballo. Un filete de lenguado. Esta salsa de champán se acomoda a todo lo que es fino. Yo no lo vería con una carne, ¿eh? Eso no. Que sea una carne blanca, pero tampoco. Eso con vino blanco y champán y eso, pescado o marisco. Bueno, ya mi salsa está perfecta. Nos acercamos. Voy a poner las ostras aquí. Dos. 3, 4, 5. Y ya le pongo una cuchara en cada cáscara. Eso. Así. Aquí apago el fuego. Y las ostras.
Io sempre metto la mano, che mal acostumbre. Bueno, yo supongo que en casa hacéis lo mismo. Porque no lo he inventado eso, Tanto que tenemos la mano limpias, todo va bien. Y aquí voy a terminar. Anda, anda, mira la lista que soy. Eso son cosas de principiante. Tanto año de cocina y todavía me queda la cuchara en la salsa. Así, tapada. El horno está en posición grill. Me lo llevo todo eso hasta aquí. Vamos a ser generosos en la salsa, porque es muy buena. Y los aromas son fabulosos. Abro el horno. Me llevo esto allí. Volvemos dentro de 2 minutos, señores. Esperadme. Acabo de sacar las ostras del horno. Eso está muy caliente. La voy a poner en una fuente de presentación. Es curioso porque las ostras no me queman nunca. Bueno, tampoco las cojo por debajo, solamente los bordes. Y ya la tenemos listas para servir, señores. Han pasado 3 minutos apenas en el horno con nuestra salsa, solamente para que cuaje un poquito. Y aquí tenemos un plato gastronómico para el día festivo. Y os recuerdo que lo podéis cambiar por mejillones si os parece más económico. ¡Ostras que me llevo yo a la mesa! ¡La vamos a comer! Pues hoy he terminado con el menú de los bichos. Bicho malo soy yo, los bichos buenos son ellos. Los caracoles a la borgoña y las ostras al champán. Si no tenéis los tenedores específicos para los caracoles, se comen perfectamente con unos palillos, incluso más pequeños. No hay ningún problema. Pues nos vemos otro día para otras recetas. Quizás os cuento un poquito cómo he llegado al mundillo de la cocina. Y yo os contaré también otras recetas, otros trucos. Y os digo a bientôt y buen apetito.